Hola amigos, antes de comenzar este video, quería comentarles que ya está habilitado el botón de unirse para ser miembros de este canal y obtener beneficios como stickers exclusivos, así como atención y resolución de dudas de manera personalizada. Es por eso que no esperes más y sé miembro de este canal utilizando el botón de unirse que está abajo de este video. Catarantus roseus, o Vicaria por su nombre común. Esta especie vegetal pertenece a la familia de las apocináceas. Es una hierba leñosa muy ramificada, hasta de 80 centímetros de altura, con hojas opuestas de color verde oscuro, brillantes en la parte superior, cortamente pecioladas, con flores relativamente grandes, axilares, solitarias o en pequeños grupos, de corola de coloración variable entre blanco y violeta, con fruto en folículo, conteniendo muchas semillitas de color negro. La parte utilizada de esta especie vegetal son las flores. En cuanto a sus propiedades y beneficios, es antiinfeccioso en la estructura ocular y su vía de administración es tópica. También tiene otras propiedades atribuidas aún no comprobadas, tales como hemostáticas, vermifugas, depurativas, odontálgicas e hipoglucemiantes. Otros usos que tiene son los antitumorales, gracias a que sus hojas y raíces se caracterizan por la presencia de más de 60 alcaloides del grupo de los indoles, entre los más importantes por su actividad antineoplásica se encuentran la vincristina y la vinblastina. En cuanto a sus contraindicaciones y efectos secundarios, se debe de evitar en mujeres embarazadas o que estén en proceso de lactancia, y evitar también en menores de edad, y siempre consultar antes a su profesional de la salud. Aprovechando el espacio, quiero agradecer a todas las personas que dejan sus super gracias, ya que contribuyen a mejorar el canal. Y bien amigos, escriban abajo en la caja de comentarios, ¿qué usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven? Gracias por ver este video. Da like, comparte y suscríbete a la campanita. Hasta luego.